Empezamos leyendo Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 23. Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 23. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o respecto a solemnidades, o novilunio o sábado, todo lo cual es sombra de las cosas venideras, pero la realidad es del Mesías. Nadie os prive de galardón, deleitándose en su humildad y en la adoración de los ángeles, alardeando por cosas que ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no aferrándose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, sustentado y unido por medio de coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Si habéis muerto con el Mesías a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos? No uses ni comas ni toques, según mandamientos y doctrina de hombres, cosas que están todas destinadas a perecer con el uso. Tales cosas tienen, en verdad, cierta reputación de sabiduría en una religión impuesta por uno mismo, y en una falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hoy empezamos segunda parte, que nadie os prive del galardón. Guardaos de los ocultistas o misticismo. Colosenses 2, capítulo 18 al 19. Este verbo privar es la traducción de la palabra griega katabra beoeto, que significa descalificar, calificar. Así como en los eventos deportivos donde se descalifican a los deportistas y pierden su puntuación por haber incumplido algún requisito para obtenerlo. Pablo nos recuerda que nadie nos puede quitar nuestro galardón, diciendo que nos falta algún requisito. Podemos cometer errores, pero nadie puede cambiar que seamos hijos de Dios. Repetimos, podemos cometer errores, pero nadie puede cambiar que seamos hijos de Dios. Podemos perder de recompensa por cometer errores, pero la salvación nunca la perdemos. La salvación nunca la perderemos, nunca. Leemos 1 Corintios capítulo 3, versículo 8, dice: y el que planta o el que riega son una sola cosa, aunque cada una recibirá su recompensa conforme a su labor. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Este es un acto de gracia de Dios. Dios no tiene ningún motivo para recompensarnos, pero esta es su gracia.
Y aunque no hubiese recompensa, Dios nos ha salvado de la muerte segura y nos ha dado vida nueva. El hecho de que además nos recompense por nuestra labor es una gran bendición de Dios. Pablo nos advierte que podemos perder las recompensas de Dios, específicamente a causa de ocultismo o misticismo. El misticismo del que nos advierte Pablo se refiere a las enseñanzas de la existencia de un mundo espiritual fuera de Dios y del Espíritu Santo, con el que, según ellos, podemos interactuar. Los falsos profetas y maestros de Colosas afirman tener visiones y haberse reunido con ángeles. Estas visiones y reuniones las tratan por encima de la palabra de Dios. Repetimos, los falsos profetas y maestros de Colosas afirman tener visiones y haberse reunido con ángeles. Estas visiones y reuniones las tratan por encima de la palabra de Dios. Leemos 2 de Corintios capítulo 11, versículo del 13 al 15. 2 Corintios capítulo 11, versículo del 13 al 15. Segunda Corintios, capítulo 11, versículo del 13 al 15, y dice: ¿Por qué estos son falsos apóstoles, obreros deshonestos, en que se disfrazan de apóstoles del Mesías? Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es muy extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, el fin de las cuales será conforme a sus obras. Los falsos y profetas y maestros se ciegan en sus visiones y éstas se convierten en todo lo que ven. Y enseñan que solo a través de ellas pueden llegar a Dios. Enseñan rituales a través de los cuales se pueden conseguir esto. Y defienden que solo así se llega hasta Dios. Enseñan que solo a través de ellas pueden llegar a Dios. Enseñan rituales a través de los cuales se puede conseguir esto. Y defienden que solo así se llega hasta Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice: Acerquémonos pues con confianza al trono de gracia para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Hebreos 10, 19, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús.
Repetimos. Así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, nada más. En Hebreos nos exhortan a acercarnos al trono de gracia con confianza, y lo podemos hacer por la sangre de Jesús. No requerimos de ningún ritual para llegar hasta Dios. Por la sangre de Jesús podemos acercarnos con confianza hacia Él. Los falsos profetas y maestros profesan culto a los ángeles. Leemos Hebreo capítulo 1, versículo 13 y 14. ¿Y a cuál de los ángeles dijo alguna vez: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que van a heredar salvación? Los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que van a heredar salvación. Los ángeles para servicio sus hijos de Dios, hijos de Dios, pueblo de Dios, para servir. Los ángeles necesitan para servir nosotros. Los falsos profetas y maestros adoran sus propias mentes y dejan a Dios en un segundo plano. Los falsos profetas y maestros ejercitan una falsa humildad, mintiendo, diciendo que no son merecedores de ir a Dios por sus pecados, pero que lo pueden hacer porque tienen a un ángel que los ayuda. Y es en esta mentira que se creen superiores a los demás, y a este ángel le dan culto. Las Escrituras nos enseñan que es por la sangre de Jesús que podemos acercarnos a Dios con confianza. Jesús, el único mediador. Cualquier otra enseñanza es idolatría. Repetimos. Los falsos profetas y maestros ejercitan una falsa humildad, mintiendo, diciendo que no son merecedores de ir a Dios por sus pecados, pero que lo pueden hacer porque tienen a un ángel que los ayuda. Y es en esta mentira que se creen superiores a los demás, y a este ángel le dan culto. Las Escrituras nos enseñan que es por la sangre de Jesús que podemos acercarnos a Dios con confianza. Jesús, Él es el único mediador. Cualquier otra enseñanza es idolatría. Leemos primera de Timoteo capítulo 2, versículo del 1 al 5. Primera Timoteo capítulo 2, versículo del 1 al 5.
Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Exhorto, pues, ante todo, que sean hechas peticiones, oraciones, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, a fin de que podamos vivir quieta y sosegadamente con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, el cual desea que todos los hombres sean salvados y lleguen al pleno conocimiento de la verdad, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús, el hombre, el Mesías. Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Celebrar el culto por medio de ángeles y santos no es una muestra de humildad, sino una muestra de desobediencia hacia Dios. Es quitar la verdad de Dios y meter la soberbia humana. Repetimos. Celebrar el culto por medio de ángeles y santos y María no es una muestra de humildad, sino una muestra de obediencia de Dios. Es quitar la verdad de Dios y meter la soberbia humana. Volvamos a recordar el pasaje que estamos estudiando. Nadie os prive de galardón, deleitándose en su humildad, en la adoración de los ángeles, alardeando por cosas que ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, su propia mente carnal, y no aferrándose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo sustentado y unidos por medio de coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento de Dios. El verdadero culto a Dios siempre nos hace más humildes. El verdadero culto a Dios llena nuestro intelecto de la grandeza de Dios. El verdadero culto a Dios llena nuestro corazón de amor de Dios. El verdadero culto a Dios nos llena de la voluntad para obedecer. Repetimos, el verdadero culto a Dios siempre nos hace más humildes. El verdadero culto a Dios llena nuestro intelecto de la grandeza de Dios. El verdadero culto a Dios llena nuestro corazón del amor de Dios. El verdadero culto a Dios nos llena de voluntad para obedecer a Dios. Los falsos profetas y maestros se cierran en sus propias fantasías y rechazan la verdad de Dios. Los falsos profetas se hinchan de conocimiento, pero tienen el corazón vacío de amor
y no tienen la voluntad de obedecer la voluntad de Dios. Leemos 1 de Corintios capítulo 8, versículo 1 y 2. 1 Corintios capítulo 8, versículo 1 y 2. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 1 y 2. Ahora bien, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento envanece en tanto que el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no lo sabe como debe saberlo. Todas las prácticas espirituales conformes a la verdad de Dios nos hacen servir a los demás. Repetimos, todas las prácticas espirituales conforme a la voluntad de Dios nos hacen servir a los demás. Así dijo Job la primera vez que vio a Dios. Job capítulo 42, versículo 5, 6 dice, de oídas te había oído, pero ahora que mis ojos te ven, me aborrezco y me arrepiento, echándome polvo y ceniza. Así dijo Pedro. Lucas capítulo 5, versículo 8, al verlo, Simón Pedro se postró a los pies de Jesús y dijo, aparte de mí, Señor, que soy hombre pecador. Isaías confesó, ¿cómo de pecador puede llegar a ser uno delante de Dios? En Apocalipsis leemos, cuando lo vi, caí como muerto bajo sus pies. Es una tragedia estar vanamente hinchado por nuestra propia religión. Pero los falsos profetas y maestros lo creen superior a todo. Todo lo que viene de Jesús y únicamente lo que viene de Él es alimento y bebida para nuestro espíritu. Repetimos, todo lo que viene de Jesús y únicamente lo que viene de Él es nuestro alimento y nuestra bebida para nuestro espíritu. No podemos separarnos de la cabeza, que es Jesús, que nos da sustento. No podemos crecer separados de Cristo. No podemos crecer separados de Cristo. Solo crecemos junto a Él. Repetimos, no podemos crecer separados de Cristo. Solo crecemos junto a Él. El pasaje que estamos estudiando es uno de los más importantes en cuanto a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Otros los encontramos en Romanos capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14 y Efesios capítulo 4. Leemos 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 12 y 13. 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 12 y 13.
Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 12 y 13. Porque así, como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Mesías. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo Espíritu. Todos los miembros de la Iglesia, todos nosotros, debemos actuar como los órganos del cuerpo, sirviéndonos los unos a los otros, amándonos los unos a los otros. Nadie es perfecto, por eso nos debemos ayudar mutuamente, amarnos mutuamente, levantamos mutuamente, crecer conjuntamente. Repetimos, todos los miembros de la Iglesia, todos nosotros debemos actuar como los órganos del cuerpo, sirviéndonos los unos a los otros, amándonos los unos a los otros. Nadie es perfecto. Por eso, nos debemos ayudar mutuamente, amarnos mutuamente, levantarnos mutuamente, crecer conjuntamente con Jesucristo. A medida que el Espíritu Santo trabaja, nos vamos convirtiendo en miembros de la Iglesia. Jesucristo nos da el suplemento que necesitamos a través de su palabra, del culto y de la oración. A medida que el Espíritu Santo trabaja, nos vamos convirtiendo en miembros de la Iglesia. Jesucristo nos da el suplemento que necesitamos a través de su palabra, del culto y de la oración. Jesucristo nos ha dado a cada uno un don de gracia y debemos usarlo en la congregación. Jesucristo nos ha dado a cada uno un don de gracia y debemos usarlo en la congregación. Leemos Efesios capítulo 4, versículo 1, 11 al 15, 17. Efesios capítulo 4. Versículos del 11 al 17. Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 17. Y el mismo dio unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros, a fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías, para que
Ya no seamos niños fluctuantes, zarandeando por las olas, llevados a la deriva por todo viento doctrina, por la astucia de hombres que emplean con maestría las artimañas del error, sino que habiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, el Mesías. De él viene que el cuerpo entero, bien ajustado y unido por todos los ligamentos, según la función propia de cada uno de sus miembros, crezca y se edifique en el amor. 1 Corintios capítulo 12, versículo del 4 al 11. 1 Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 11. 1 Corintios 12, versículo del 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de actividades, pero Dios, que efectúa todas las cosas en todos, es el mismo. Y cada uno le es dado manifestación del Espíritu para provecho mutuo, porque a uno por el Espíritu le es dada palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones sanidades por el único Espíritu, a otro operaciones milagrosas, a otro profecía, a otro discernimientos de espíritus, a otro distintas lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las efectúa el único y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. Repetimos, pero todas estas cosas las efectúa el único y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. Espíritu Santo quiere, Dios quiere. El Espíritu Santo nos da un don a todos para que lo usemos dentro de la iglesia, y es para que cada uno de nosotros use este don junto con el de los demás para hacer crecer la iglesia. Por eso debemos ser miembros de la iglesia. En el nuevo pacto no encontramos nunca a nadie que se encuentre solo, si no estamos en comunión con Cristo. No sabemos aprovechar el sustento que nos da. Los falsos profetas y maestros trabajan para hacer penetrar sus enseñanzas en la iglesia. Cuando más terreno grande, cuanto más terreno gana, más débil se vuelve la iglesia. Si algún miembro de la congregación no está en Cristo y no obedece la palabra de Dios, entonces
no podrá disfrutar del gozo de Dios. Repetimos, si algún miembro de la congregación no está en Cristo y no obedece la palabra de Dios, entonces no podrá disfrutar del gozo de Dios. Por tanto, debemos estar en Cristo y vivir según su palabra. De esta manera, el gozo de Dios sobreabundará en nuestros corazones. Por tanto, debemos estar en Cristo y vivir según su palabra. De esta manera, el gozo de Dios sobreabundará en nuestros corazones. Los teólogos liberales dicen que Dios ha muerto. No existe Dios. Pero la verdad es que lo que ha muerto es su experiencia de Dios. No es Dios ha muerto. La verdad es lo que ha muerto es su experiencia de Dios. Y esto es muy importante. El misticismo atrae a las personas aprovechando este vacío. Hacen que sus enseñanzas sean interesantes, montándolas como un juego de revelar misterios. Las escrituras nos dicen que nos apartemos rotundamente de ellos. Las escrituras nos dicen que nos apartemos rotundamente de ellos. Los hijos de Dios se gozan en Dios y en Cristo Jesús. Los ocultismo o los misticismos se gozan en sus experiencias. Los hijos de Dios viven cumpliendo la voluntad de Dios, llevados por la guía del Espíritu Santo. Repetimos, los hijos de Dios se gozan en Dios y en Jesucristo. Los misticismos se gozan en sus experiencias. Los hijos de Dios viven cumpliendo la voluntad de Dios, llevados por la guía del Espíritu Santo. Cada uno recibirá sus frutos dependiendo del don de gracia que tenga. Los miembros del cuerpo de Jesús tienen experiencia de Él a diario y reciben gozo de Él. Repetimos, los miembros del cuerpo de Jesús tienen experiencia de Él a diario y reciben gozo de Él. Vamos a dejar aquí. Seguiremos más adelante, si Dios quiere.